Tenemos que este nuevo caso de maltrato animal se ha denunciado ante las autoridades para que pueda haber una consecuencia. Si no es así, este será otro caso que quede en la impunidad. En más información, nos enlazamos en este momento con nuestra compañera Teresa Quirós. Nos tiene información relevante y relacionada con las medidas que ha implementado el Ayuntamiento de Saltillo para prevenir accidentes vehiculares ocasionados por el exceso de velocidad, sobre todo acá al norte de la capital. Te saludo con gusto, Tere, cuéntanos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes para ti y para toda la teleaudiencia. Así es, nos encontramos recorriendo las calles de Saltillo y efectivamente, como tú bien lo mencionas, fue la tarde del día de hoy cuando trabajadores municipales llevaron a cabo la instalación de por lo menos 3 secciones de bordillos que servirán como reductores de velocidad, esto sobre el bulevar Pedro Figueroa. Estos reductores se encuentran ubicados, al menos uno de ellos, sobre el bulevar Pedro Figueroa y el cruce de la calle Jesús Gobea. Entre otras de las acciones que han tomado para evitar accidentes fatales derivados del consumo de alcohol y el exceso de velocidad, pues se encontró en días anteriores, lo dábamos a conocer precisamente en Telezócalo Vespertino, la nivelación de esta vía, es decir, se procedió a tapar todos aquellos vados que se encontraban y que servían en ocasiones como rampas para todos aquellos automovilistas que circulaban a exceso de velocidad. También aunado a estas medidas, pues se instala una serie de luces preventivas, esto a lo largo de Pedro Figueroa, para poder prevenir a todos aquellos automovilistas de los aditamentos que desde la tarde del día de hoy pues se encontrarán ahí instalados con la finalidad de reducir, de que reduzcan la velocidad y con eso pues puedan evitar ser víctimas de algún incidente. Hay que recordar que esta vía sobre todo ha sido escenario de diversos accidentes en donde el consumo de alcohol y el exceso de velocidad han sido la fórmula perfecta para que incluso algunas personas pierdan la vida. El último en días pasados y el más reciente, donde un joven de aproximadamente 22 años, estudiante del Tecnológico de Saltillo, lamentablemente pues perdiera la vida al quedar prácticamente atrapado en el vehículo destrozado. Ahí fue el exceso de la velocidad, así que tomemos en cuenta esas experiencias y contrario a lo que dice el dicho, Iván, experimentemos en cabeza ajena y atendamos las indicaciones de las autoridades por nuestro bien y por el de las personas que nos rodean. Pues sí, Tere, bien lo comentas, ojalá y estas medidas sirvan. Veíamos ahí en algunas imágenes que algunos de estos bordillos pues se quedaron cortos, veíamos incluso que ya instalados aún así seguían pasando a exceso de con exceso de velocidad varios automóviles. Hay que hacer el llamado también a los automovilistas, a todos quienes nos ponemos frente a un volante, que la conciencia de cada uno al convertirnos en conductores pues es parte de estas medidas de prevención. De nada sirve quizá llenar las calles con bordillos, con señales de prevención, con más megabordos en algunos otros casos, con emparejar las vialidades y uno, pues aún así le vale y le pisa, y más ahí en esa zona. Qué bueno que la autoridad puso atención en esta zona marcada por la cantidad de bares y antros que hay. Sin embargo, como bien lo dices, pues estaremos al tanto de si sirven estas medidas o habría la necesidad, espero que no, de colocar quizá semáforos que todavía hagan todavía más lenta la circulación por esta vialidad. Te agradezco, Tere. En caso de que surja cualquier otra situación, estaremos al tanto. Que tengas buena jornada. Claro que sí, Iván. Solo agregar que tome sus precauciones, ya que por diversas vías, sobre todo lo que es periférico, Luis Echeverría y Nazario Ortiz Garza, el tráfico ha empezado a ser de las suyas. Veíamos ahí varios automovilistas que iban pues tratando de meterse en las vías. Esto también forma parte pues de una violación a los reglamentos de tránsito. Llegue seguro a casa y haga que los demás lleguen seguros. Yo les deseo muy buena noche, Iván. Gracias. Hasta luego.